Centenares de personas se concentraron en las inmediaciones al Coliseo Los Canelos en la ciudad de Macas, todos ellos impulsados por una publicación que ofrece 8.000 computadoras gratuitas por parte del líder nacional del Partido Social Cristiano. No era la intención que llegaran tantos al mismo tiempo, expresó Marcelo Jaramillo Patuco, representante de esta organización política. Sí, efectivamente, como había manifestado, yo soy un activista político. Soy parte del Partido Social Cristiano, lista 6, desde toda mi vida. La directiva provincial ha hecho siempre gestiones y, sobre todo, en manera personal, quien habla ha hecho gestiones de las diferentes acciones que vengo desempeñando en el aspecto social. Hemos hecho con la dotación de medicamentos, hemos hecho con la dotación de mascarillas y seguimos dando mascarillas por la situación de la pandemia. Y hoy pues hemos pedido al abogado Jaime Nebot, nuestro líder nacional, ya que en Guayaquil existe este proyecto de la teleprosperidad y se ha lanzado a nivel nacional el proyecto de la teleprosperidad familiar gratuita. Y el abogado Jaime Nebot me ha enviado 8.000 formularios. Estos formularios tienen el código de barra, tienen un código. Este formulario lo llenamos cuando vienen las personas a inscribirse. Ahora estamos haciendo las inscripciones. Es por eso el motivo de la gente que está viniendo a las inscripciones. El objetivo es que sean beneficiarias las personas que más necesitan, las más vulnerables, las más pobres. Porque ese es el objetivo, de llegar con el computador, pantalla grande, con internet gratuito. A nivel de país son 400.000. En Macas, en Morona, Santiago, vamos a entregar 8.000. El viernes anterior tuve la reunión en la casa del abogado Jaime Nebot, me confirmó que en Morona, Santiago, vamos a entregar las 8.000 computadoras, y es por eso que la gente está viniendo. Yo he pedido y sigo pidiendo por los medios de comunicación que vengan 30 en la mañana y 30 en la tarde, para evitar las aglomeraciones que hoy hemos visto. He visto antes de ingresar a mi oficina como 500 personas, y yo no quiero ser la persona responsable de los contagios del COVID. Yo pido a la gente que por favor reaccione y hagan las colas respectivas manteniendo las distancias y cada uno con su mascarilla. Le vamos a escribir, tengo todavía 7.000 formularios, de los 8.000 ya se llenaron 1.000 y vamos a llegar a todas las personas. La teleprosperidad, la dotación de esta computadora es exclusivamente para la gente que no tiene recursos, para que puedan asistir a las clases, como se llama, la teleeducación, telesalud, teleemprendimientos, teleentretenimientos e incluso cursos de inglés que va a haber dentro del sistema, porque eso necesita la gente y queremos llegar. Yo pido a la gente que con tranquilidad vengan a mi consultorio jurídico, pero manteniendo el orden, no quiero ser parte del desorden y de los contagios masivos. La policía había tenido que intervenir para evitar la presencia de tanta gente que puede propagar el COVID-19. Agradezco muchísimo a la Policía Nacional, quienes pidió por favor que tengan el distanciamiento adecuado, les entregó, ellos me ayudaron a entregar los tickets para cada día para que puedan venir y evitar estas aglomeraciones. Igual al señor comisario nacional o al señor comisario de municipal, estuvieron aquí los señores policías municipales y muchísimas gracias. Yo no pensé que iba a haber tantísima gente para ser beneficiados, pero vamos a seguir entregando hasta que se agote los 8.000 formularios y voy a entregar. Todos los viernes envío los formularios a Guayaquil para que sean ingresados en el sistema, lo que yo pido de favor. Es solo para los más pobres, enfatizó Patuco Jaramillo. No queremos esa viveza criolla. Muchas de las veces las personas vienen quienes son funcionarios públicos. Nuestro sistema, al ingresar el número de cédula, puede determinar si tienen o tienen empleos. No quiero que, por favor, nos hagan perder esas computadoras que son 8.000. Que no se inscriban, no hagan esa mala práctica de la violencia criolla y que llegue a los que más necesitan. Aparte de las computadoras, de las 8.000 computadoras, vamos a crear puntos de internet para que pueda llegar el sistema, porque caso contrario no tiene ningún objetivo bueno si no hay el punto de internet, 40.000 puntos de internet a nivel de país para que pueda llegar el sistema a esas computadoras con internet gratuito. No tiene ningún costo, ¿no? No tiene ningún costo, no es cobrado, por favor, así que nadie puede cobrar a nombre del Partido Social Cristiano absolutamente nada. La entrega será hasta mayo del 2022, informó. Según lo programado, yo pretendo llenar los 8.000 formularios hasta el finales de junio. Octubre empiezan las entregas. No sé el orden que nos va a dar Guayaquil las entregas de octubre, noviembre y diciembre, y luego enero, febrero, marzo, abril y hasta mayo del 2022. La inscripción comenzó antes de la campaña electoral, expresó. Nosotros empezamos las inscripciones antes de la campaña. Tenemos las inscripciones más o menos unas 500, ya les hicimos antes de la campaña. La gente no creía. Ah, no, primero queremos que gane Lazo. No, el proyecto es hecho por Social Cristiano. El proyecto es hecho por Nebot, Jaime Nebot Sadi.
Sí, que lo tome el señor presidente también parte de su proyecto, bueno, eso vamos a hacer realidad, pero lo estamos haciendo desde antes de la campaña, ¿no? Entonces vamos a seguir trabajando, nos volvieron a confirmar que va a ser efectivo la entrega y así lo vamos a hacer. Lo que yo hago, mi trabajo, mi gestión, siempre lo he cumplido. Jamás permito que no se cumplan estos ofrecimientos. Admitió que los socialcristianos sí tendrán participación en el gobierno de Guillermo Lasso. La finalidad de la alianza es compartir el poder, porque no puedes decir pones el hombro y te quedas al lado. Esta es parte de una alianza. El abogado Jaime Nebo en sus intervenciones ha dicho claro. Nebo nos pide que colaboremos en la administración, vamos a estar, y así va a ser. Vamos a estar en la administración pública en las 24 provincias. La alianza va a ser así, con hombres y mujeres valiosos, que tengan ética, que sepan trabajar. No queremos gente corrupta, vamos a cambiar el país. Queremos poner el hombro para cambiar el país. Y pues si van a ser considerados los mejores hombres y mujeres de cada una de las provincias, sean del Social Cristiano, sean de Creo, o sean otras, de otras tiendas políticas, pero tenemos que poner el hombro para cambiar, para reencontrarnos y hacer días mejores para el Ecuador. El Partido Social Cristiano, como a nivel de ministerios, no va a coger ningún ministerio, simplemente lo vamos a apoyar en diferentes cargos públicos en nivel de todas las 24 provincias. Creo tiene todos los ministerios, son los acuerdos que así se ha llegado y vamos a respetar. Lo que les toque a Creo como cupos en Morona Santiago será respetado, nosotros no vamos a objetar, a impugnar o a querer llegar nosotros. Lo que toque a Social Cristiano, Creo igual va a respetar, pues, y esa es la forma como podemos llegar a seguir administrando o administrar la provincia. Sobre el anuncio del incremento en el precio del pan, el día que asuma Guillermo Lasso comentó: con asumir el poder desde el 24 de mayo por parte del señor presidente Guillermo Lasso, electo, no quiere decir que él ha subido o ha encarecido las cosas, ¿no? Desde ese día vamos a empezar a administrar en beneficio del país, y que hay que reducir impuestos, lo vamos a hacer, reforma tributaria, lo vamos a hacer con el plan de gobierno. Sube el pan. Puede ser que dentro de este proyecto político que ya sale el señor Lenín Moreno, subió el combustible y eso hace de que suba todo, ¿no? Sube el combustible, sube los pasajes, sube los víveres, sube la harina, sube todo. Y eso hace que el pan suba. Se tomarán los correctivos necesarios en la administración del señor Guillermo Lasso. Vamos a trabajar reformas tributarias donde no vayan en perjuicio de la gente, mejor en beneficio de la gente, menos impuestos, y para que la gente tenga mayor posibilidad de seguir adelante en su vida particular. Sandra Marlene González, Exprésate Morona Santiago.